el mundo sigue siendo en gran medida un misterio. Eso significa que hay muchos lugares míticos en nuestro planeta que podrías visitar, algunos de los cuales te estaremos mostrando hoy. Estos hermosos lugares son tan encantadores y mágicos que es abrumador para el ojo humano, difícil de explicarlos en meras palabras. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. De todos modos, aquí están los lugares más hermosos que no creerás que existen. Si quieres ver un lugar tan hermoso que parece irreal, entonces quédate. Esto es Arco. Los acantilados de Moher son uno de los atractivos turísticos más populares de Irlanda, y realmente valen mucho la pena visitarlos cuando se viaja en este país. Desde una vertiginosa altura de 214 metros, la roca extraída extiende sus largos dedos hacia el sur, con los condados de Cork y Kerry más allá, y desde la Torre O'Brien incluso puede verse a las islas de Arran del Norte. Cuando la espuma marina llena el aire con la frescura de la ruta costera del Atlántico, es difícil no sentirte como si estuvieras desafiando el océano, desde la proa de un magnífico barco. Para disfrutar al máximo de la magia, no hay nada como sentir el azote del viento mientras recorres la cima de un acantilado con sus bordes levemente elevados de forma similar a las crestas de las olas, que van y vienen continuamente más abajo. Prueba con el paseo del acantilado de Dolin. Por supuesto, uno de los aspectos más exclusivos y preciados de los acantilados es la fauna que albergan. Los amantes de la ornitología disfrutarán con la visión de un sinfín de frailecillos de ojos tristes, alcalas comunes elegantemente ataviadas, charlatanas gaviotas e incluso, si tienen suerte, un esquivo halcón peregrino. El propio paisaje circundante es una maravilla natural, con delicadas collejas marinas, clavelinas de mar de un intenso rosa y flores silvestres que adornan a la mullida hierba costera bajo tus pies. En un día sereno, presta atención a cualquier ondulación en el agua, ya que suele verse tiburones peregrinos y amistosos grupos de delfines saliendo de la superficie. Uno de los atractivos para los viajeros que se pueden encontrar alrededor de Cusco es la conocida Montaña de Siete Colores o Montaña Arcoíris, uno de los grandes reclamos del altiplano desde que se popularizó en 2010, atrayendo hasta la pandemia a miles de personas que querían observar un arcoíris de colores vivos en sus laderas. Los turistas se acercan movidos por las fotografías que muestran las agencias de viajes o que se pueden encontrar en redes sociales, en la que se observan siete colores vivos muy marcados y casi fosforescentes. Pero lo cierto es que muchas de estas imágenes son un pequeño engaño para atraer a los visitantes, ya que están retocadas para que los colores sean mucho más llamativos. La montaña de Vinkunka, o Winnikunka como se llama realmente, está situada en el camino al nevado Azungante, en los Andes de Perú, a unas 3 horas por carretera en la ciudad de Cusco, y comienza una ruta de 4 kilómetros que puede ser complicada por la falta de oxígeno asociada a la altura, ya que Vinkunka tiene una altitud de 5.200 metros sobre el nivel del mar. El lago Redba, más conocido como el lago Rosa, es uno de los principales atractivos de Senegal. Debido a su color, a 40 kilómetros al norte de Dakar, se encuentra este paraje rosado entre dunas, palmeras y baobabs. Su color se debe a que los minerales que contiene el lago y la intensidad varía según el momento del día. La mejor hora para visitarlo es en el amanecer y en el ocaso por el reflejo de los rayos del sol. El lago constituye las fuentes de ingresos de muchas familias senegalesas por la cosecha de la sal. Para protegerse de la salinidad de las aguas, los trabajadores se cubren la piel con manteca de karité. Debes saber que las bacterias que dan el color al lago son completamente inofensivas para los seres humanos y la natación en el lago es totalmente posible. De hecho, ¿sabías que estas algas son muy ricas en antioxidantes? Tanto es así que se utilizan para la realización de cosméticos y suplementos nutricionales. Aunque no es el único, porque alrededor del mundo se encuentran más lagos rosas como en México, Australia, Argentina, por mencionar algunos.
Sí, nuevamente Perú sale en la lista. Huacachina significa mujer que llora en quechua. Cuenta la leyenda que esta laguna nace de las lágrimas de una hermosa mujer de ojos verdes que lloraba la muerte de su amado, pero la laguna está llena de vida. Desde sus palmeras y guarangos hasta las aves que descansan en sus aguas, sus peces y las discretas criaturas de las dunas que la rodean. Una biodiversidad riquísima y ahora protegida, la Huacachina, el desierto subtropical a su alrededor como área de conservación regional. La laguna de Huacachina es un oasis ubicado a 5 kilómetros al oeste de la ciudad peruana de Ica. En medio del desierto costero del Pacífico, de aguas de color verde esmeralda, surgió debido al afloramiento de corrientes subterráneas. Alrededor de ella hay una abundante vegetación compuesta de palmeras, eucaliptos y la especie de algarrobo conocida como guarango, la que sirve para el descanso de las aves migratorias que pasan por esta región. Todo esto contribuye a hacer de Huacachina uno de los lugares más visitados y bellos de la costa peruana. En la parte oeste de la ciudad de Kioto y muy cerca del río Hosu se halla este bosque de bambú, una de las mayores atracciones turísticas de esta zona de Japón. Se dice que un paseo por este santuario vegetal es como una depuración del alma, algo que no se puede transmitir con palabras ni imágenes. Un camino iluminado se abre paso entre los imponentes bambús, guiando al viajero por la ruta dentro del bosque. Tener el privilegio de pasear a los pies de estos enormes, a la par que esbeltos árboles, transporta al visitante a una atmósfera mágica. A unos pocos kilómetros del centro de la ciudad se encuentra este fantástico bosque de bambú, que nos transporta a un mundo de sueños. Es una visita obligada para cualquier viajero que visite la ciudad. El paseo por Arashiyama es una vivencia única. Se camina entre miles de bambús porque se alzan unos juntos a otros en busca de la luz. La brisa o el viento mecen los troncos y provocan un rumor indescriptible, que figura en la lista de los 100 sonidos a preservar en Japón. Fascinado, el visitante no deja de hacer fotos, aunque ninguna imagen logra capturar los infinitos matices de verdor que se despliegan entre el cielo y el suelo. Una visita obligada para los amantes de la fotografía y de las aventuras es el Salar de Uyuni, en Bolivia, un gigantesco desierto blanco que durante las épocas de lluvia se transforma en el espejo más grande del planeta. Con más de 10.000 kilómetros cuadrados de extensión, Uyuni es considerado el mayor desierto de sal del mundo, además del más alto, al estar situado a una altitud de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Cuando llega la temporada de lluvia a esta región del sureste de Bolivia, generalmente entre diciembre y marzo, la sal se vuelve impermeable y el agua se acumula en la superficie, creando un impresionante efecto espejo que provoca que el cielo y la tierra se fusionen. Una cueva de hielo es cualquier tipo de cueva natural que contiene o está formada por cantidades significativas de hielo. Al menos una parte de la cueva debe tener una temperatura por debajo de los 0 grados durante todo el año. Así son las cuevas de hielo en Islandia. Las cuevas de hielo de los glaciares de Islandia se forman en el interior de bloques de hielo. Durante el invierno, por regla general, se pueden visitar. La fotógrafa Sara Beza ha unido su pasión por la naturaleza y la fotografía viajando por todo el mundo para plasmar en imágenes los paisajes que visitaba como manera de recrearlos, así como para llamar la atención de su belleza y fragilidad. El clima ártico de Islandia llamó poderosamente su atención y visitó en dos ocasiones las cuevas de hielo ubicadas en la costa sur del país. La mina de Naika en Chihuahua nos ofrece un paisaje salido de una película de ciencia ficción al que muy pocos tienen acceso. La zona minera de Naika ha estado bajo explotación desde finales del siglo XXI debido a la extracción de agua que se hacía en el estado mexicano y en el año 2000 fue descubierta de manera accidental. Esta nueva sección subterránea tiene un aspecto especial. A 300 metros bajo tierra se encuentran cristales de selenita de hasta 18 metros de largo y 55 toneladas.
son los más grandes hasta ahora vistos en el planeta. Naika rápidamente fue sensación en el mundo por su aspecto extraterrestre, pero su atmósfera es tan poco apta para los humanos que nos tenemos que conformar con verla solo en fotos. Y aún así es impresionante. Aunque las piedras tienen la apariencia de hielo, el lugar conserva una temperatura de 45 grados centígrados y una humedad de 80%. Un ambiente que mataría a los humanos en menos de 10 minutos. Por eso nadie más que exploradores con trajes especiales pueden visitarla, y solo durante media hora para estudiarla. Sin duda, uno de los tesoros más impresionantes bajo tierra. Uno de los parajes más bonitos de Canadá es el lago Moraine, que se encuentra en la provincia de Alberta. De hecho, está considerado como uno de los lagos más bellos del mundo. El lago Moraine es uno de los parajes naturales más fotografiados de Canadá, y lo cierto es que no nos extraña en absoluto, ya que se trata de un lugar tremendamente hermoso. Forma parte del Parque Nacional Banff, que está considerado como el parque nacional más antiguo del país, en concreto, el lago se sitúa a unos 1884 metros sobre el nivel del mar, en el Valle de los 10 Picos, a 14 kilómetros del municipio del Lago Louise. Como podrás comprobar tú mismo en las imágenes que te estamos mostrando, el lago está rodeado de un entorno natural hermoso repleto de extensos bosques de coníferas. Se encuentran en una zona repleta de cumbres, cascadas, glaciares y grutas. ¿Te está gustando el video? Antes de revelar el primer puesto, te sugerimos suscribirte para no perderte más contenido así. En Ucrania encontrarás una vía ferroviaria que conecta la ciudad de Klevan con unas fábricas procesadoras de madera. Quizás la explicación te suene más aburrida de lo que pensabas, pero lo que hace que estas vías lleven el nombre del túnel del amor es el follaje espectacular que la rodea, que se ha creado por el vaivén de los trenes y cuyo esplendor es digno de ser conservado en pinturas y fotografías. Recorra con nosotros uno de los puntos turísticos más románticos y visitados de Europa del Este. El color de la vegetación cambia con las horas del día. El túnel de la vegetación alcanza un tercio de toda la vía y su colorido va cambiando de acuerdo a las horas del día. Mientras el sol está en la cúspide, los tonos verdosos resaltan con un gran brillo, pero el atardecer parece la entrada mágica a un bosque misterioso lleno de tonos dorados. ¿Cuál de todos estos lugares fue el que más te gustó? Esperamos que te haya encantado el video. Somos Arco y yo te mando un abrazo.